Bueno, pues yo estoy muy impresionado con ustedes que en un día como hoy estén aquí, en este país en que cualquier excusa es buena para no hacer las cosas. Así que los felicito realmente. Yo no soy una persona tímida ni soy una persona miedosa, pero el tema que se me ha asignado pues es un tema bien amplio. Así que, en cierto modo, yo he pensado que quizás sería bueno que yo haga una intervención bien breve y entonces lo abramos a una sesión de conversación con ustedes y entonces darle continuidad a alguna de las cosas que ustedes están planteando ahí. Realmente en mis estudios doctorales no me concentré en el sistema político de Estados Unidos, pero cuando estudié derecho, pues obviamente tuve que estudiar el derecho constitucional americano, derecho administrativo, mucho del derecho de familia que en Puerto Rico se rige por el derecho de Estados Unidos. Y entonces en el doctorado, pues sí cogí unos cursos de Estados Unidos, pero cuando vine acá a Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, pues me asignaron ese curso y lo empecé a dar y lo he estado dando casi ininterrumpidamente como por 20 años ya. Así que es un tema pues que me ha interesado mucho y uno pues a medida que uno va dando la clase pues sigue aprendiendo y sigue. A mí me gusta mucho estudiar el sistema político americano porque es muy complicado. Y a mí me gustan las cosas complicadas. El sistema político americano. Yo siempre empiezo hablando un poquitín de la Constitución, porque en Estados Unidos hay una cierta tendencia a supeditar todo el discurso político al discurso constitucional. Yo siempre le digo a mis estudiantes que no es casualidad que tanto Barack Obama como Clinton eran profesores de derecho antes de ser presidente. Porque en Estados Unidos la retórica de la Constitución es una retórica muy dominante. Y eso es bueno y es malo. Es bueno en la medida en que obviamente no queremos un sistema absolutista, no queremos sistemas totalitarios. Y con todas las limitaciones, la Constitución siempre constituye un cierto freno a las arbitrariedades del Estado, ¿verdad? Y en la medida en que la Constitución contribuye a la existencia de un Estado de Derecho, pues uno lo favorece. Pero es malo porque los que forjaron la Constitución americana tenían una desconfianza muy grande en la democracia, que en cierto modo es explicable por el hecho de que estaban creando uno de los primeros estados que, por lo menos retóricamente, su soberanía, su base política era el pueblo, no era ningún rey, no era Dios. Entonces, realmente ellos estaban, los que hicieron la constitución, eran personas bastante conservadoras. No sé si cuánto ustedes recuerdan de este periodo, ¿verdad? La constitución se hace mucho después de la declaración de independencia. La declaración de independencia se hace en el 76 y empiezan a operar bajo una cosa que se llama los artículos de la Confederación. Y en esos artículos de la Confederación, el esquema es parecido al que alguno de ustedes planteó de lo que un poco sería hoy la Unión Europea. Los estados eran básicamente soberanos y se reunían en un Congreso Continental que tenía muy pocos poderes como gobierno nacional. Era realmente una alianza de estados soberanos. Eso planteaba un país que hubiera sido significativamente distinto al país que terminó siendo Estados Unidos.
porque hubieran sido más bien un conjunto de repúblicas aliadas para una serie de temas muy específicos, pero con un gobierno central muy, muy débil, que casi no podía ejercer funciones primarias. El liderato revolucionario que luchó por la independencia estaba interesado en términos generales en mantenerlo así, porque pensaban que ese sistema era más democrático porque estaba más cerca del pueblo. Y si el pueblo quería hacer reclamos democráticos, los podía hacer a través de las asambleas legislativas de los estados. Surge un grupo conservador que empieza a plantear la idea de que no es posible. No es posible hacer un país viable si el gobierno nacional no es mucho más fuerte. Y empiezan literalmente a conspirar para dejar sin efecto los artículos de la Confederación y crear una constitución. Y empiezan a hacer convocatorias para enmendar los artículos de la Confederación. Nunca planteando explícitamente que querían hacer una nueva constitución porque no había condiciones políticas, porque habían sectores muy fuertes que querían dejar el poder dentro de los estados. Pero siguen intentándolo hasta que finalmente se reúnen en Filadelfia en 1787, y ahí entonces invitan a los estados a enmendar los artículos de la Confederación, hacerle cambios a la estructura que había, pero lo que hacen realmente es proponer una nueva constitución. Proponen una nueva constitución donde el gobierno federal va a ser mucho más poderoso, porque hasta ese momento los artículos de la Confederación, para poder tomar decisiones, tenía que tener la aprobación de cada uno de los estados. Ahora no, ahora se va a crear una estructura donde el gobierno federal tiene poder sobre los individuos, sobre los ciudadanos de cada uno de los estados. O sea que ahora se va a crear un gobierno nacional mucho más fuerte. Como hay mucha desconfianza en el hecho de que el presidente pueda ser tiránico, pueda convertirse en un nuevo rey, pues depositan los poderes del gobierno nacional en el Congreso. Esto mucha gente, no creo que le da mucha importancia, pero la tiene. Los poderes del gobierno federal están depositados en el Congreso. Y la Constitución de Estados Unidos partía de la premisa de que la rama más importante de gobierno iba a ser el Congreso. El artículo 1 de la Constitución es sobre el Congreso, no es sobre el presidente ni sobre la rama judicial. El segundo artículo de la Constitución es del presidente y el tercero es de la rama judicial. Entonces, tenemos que entender esto para poder entender esa constitución, que es complicadísima. Es decir, entender que si bien había una agenda de algunos sectores y era una agenda de clase, y había la gran mayoría de ellos eran dueños de plantaciones y dueños de propiedad, también estaban actuando como políticos. Como políticos que tenían que vender un producto, y el nuevo producto era la nueva constitución. Y de hecho, realmente actuaron de forma ilegal, si tú lo vienes a ver, porque los artículos de la Confederación planteaban que la nueva constitución o los cambios a los artículos tenían que ser por unanimidad. Ellos sabían que no había las condiciones para eso y establecieron un requisito de que por lo menos 9 estados ratificaran la constitución, y eso les daba 13. Sí, entonces se hacen asambleas constitucionales en cada uno de los estados para ratificar la constitución. Tienen el gran problema de la esclavitud, porque los estados del sur ya han dicho en la Declaración de Independencia que si se incluye eso como una de las demandas contra Inglaterra, ellos no se separan de Inglaterra. ¿Hacia el gobierno federal? No. Que no se le planteara al rey de Inglaterra como una de las razones para la cual pedir la independencia el abolir la esclavitud.
porque no había consenso entre ellos. Y se saca eso de la Declaración de Independencia. Entonces, en ese sentido, nosotros que miramos la Declaración de Independencia, que miramos la Constitución desde el sur, la miramos desde una perspectiva más crítica, pues tenemos que darnos cuenta que esos documentos, si bien crearon la primera democracia, si bien eso fue un gran adelanto, ciertamente era un documento que estaba impregnado por una filosofía racista muy fuerte. Fíjense que se elimina la mención de la esclavitud de la declaración y la única mención que se hace de los indios es como salvajes. Así que realmente ese primer periodo pues es un periodo bastante excluyente desde una perspectiva social, ¿verdad? O sea, los que fundan este proceso y los que toman las decisiones en este proceso son hombres blancos propietarios. Están excluidos básicamente las mujeres, los negros, los indios y los blancos pobres. La mayoría de los estados en este momento tiene requisitos de propiedad para formar parte de las legislaturas estatales. Entonces, la preocupación con que se les pueda salir de las manos este nuevo esquema democrático es tan grande que crean una estructura muy curiosa en donde la única institución del nuevo gobierno que se crea en la Constitución, que es electa directamente por el pueblo, es la Cámara de Representantes. Es decir, hablamos de que se creó la primera República Democrática y es cierto, y la retórica de la Declaración de Independencia y de la Constitución así lo establece. Pero si ustedes miran cómo se elegían los miembros de ese gobierno, los únicos que el pueblo elegía directamente era a los representantes. Porque en este momento los senadores eran electos por las asambleas legislativas de los estados. Así que ya les dije que para ser legislador en los estados había que tener unos niveles de propiedad. Madison en la constituyente había favorecido que hubiera requisitos de propiedad para ser miembro del Congreso. Porque había esta idea de que, pues, esta mentalidad liberal de que los propietarios iban a poder defender mejor los derechos de propiedad y que esa, la mejor sociedad era la sociedad donde se protegían esos intereses. Entonces el presidente tampoco lo va a elegir el pueblo, lo va a elegir el colegio electoral. El colegio electoral es sencillamente el producto de una negociación política que se produce también en la convención. Antes de eso, como había que venderle la constitución a los estados del sur, había que decidir, ya se había decidido que no se iba a eliminar la esclavitud, pero ¿qué hacemos con los negros que viven en el sur? Son parte de la población, los contamos para efectos del número de representantes en la Cámara de Representantes. Pues sí, se van a contar, pero como son, no son personas, para efectos de la Constitución son mercancías. Cada esclavo iba a contar como 3/5 partes de una persona. Así que si habían 100 esclavos en un estado del sur, contaban como si hubieran 100 blancos que participan del proceso. Y en ese sentido, lo que se hizo fue premiar a los estados del sur y darles ese incentivo para que entraran en la nueva constitución. Así que hubo un proceso de mucha negociación aquí, ¿verdad? El colegio electoral, la misma cosa. Hay unos estados o hay algunos miembros de la constituyente que querían que el presidente lo eligiera el pueblo. Había otros que creían que lo debía elegir el Congreso, porque pensaban que como el Congreso era la institución más importante del gobierno, lo que había que hacer era dejar que fuera el Congreso quien eligiera el presidente, ¿verdad? Entonces idearon un sistema complicadísimo, que a mí siempre me da mucho trabajo explicárselo a mis estudiantes en la universidad,
mediante el cual cada estado de la Unión va a tener un número de compromisarios o de electores que van, son los que van a votar por el presidente de Estados Unidos. Primer punto sobre el colegio electoral, porque yo creo que es bien importante que ustedes lo fijen bien claramente en su mente, porque es importante en toda esta discusión de estatus que se tiene en Puerto Rico. El derecho a elegir el presidente de Estados Unidos, la Constitución lo deposita en las asambleas legislativas de los estados. Es decir, quien decide cómo se van a elegir los delegados o los electores o los compromisarios en las elecciones es la Asamblea Legislativa del Estado. La Asamblea Legislativa del Estado decide, vamos a crear una elección X o Y. Cada Asamblea Legislativa del Estado lo puede hacer. La gran mayoría de los estados deciden que todo el estado se va a convertir en una sola unidad para fines de elegir el presidente. Así que si California tiene 35 millones de habitantes y tiene 53 representantes y senadores, va a tener 53 votos en el proceso de elegir el presidente. Pero Vermont, que tiene un solo representante y dos senadores, va a tener 3. Porque va a tener un solo representante y los dos senadores, ¿verdad? Washington D.C. por enmienda constitucional va a tener 3, 2 como si fuera estado de Estados Unidos, aunque no lo es, y 1 como si tuviera un representante, que lo que tiene es un delegado. Pero la Constitución se enmendó para decir, por excepción, Washington D.C., la sede del gobierno, va a tener 3. Así que ¿cuántos electores tenemos? Tenemos los 435 representantes más los 100 senadores más los 3 de DC. 638. Entonces, ¿quién sabe el electo presidente? El que la noche de las elecciones obtenga 50% más 1 de 538, que es aproximadamente 269, 270 electores. Entonces tú eres presidente si tú logras acumular suficientes electores en diversos estados de la Unión hasta llegar a 270, básicamente, ¿verdad? Si eso no sucede, si en esa elección de noviembre nadie obtiene mitad más uno, entonces la elección pasa a la Cámara de Representantes. Y es la Cámara de Representantes la que elige el presidente. Y en esa votación cada estado tiene un solo voto. Así que ahora los 53 representantes de California se tienen que reunir en un salón y tienen que llegar a un candidato. Y los 3 de Vermont van a tener el mismo voto que los 53 de California. Eso sucede en dos estados, lo hacen así. Lo hacen así, y había una propuesta para hacerlo así en Pensilvania por parte de los republicanos. De nuevo, el principio general es las asambleas legislativas de los estados son los que deciden cómo se va a elegir el presidente. El derecho a elegir el presidente realmente en la Constitución americana no es del votante, es de la Asamblea Legislativa del Estado. Y ese es el principal argumento que se ha utilizado para negarle a los puertorriqueños el voto presidencial bajo la relación actual. Tú quieres voto presidencial, tienes que ser Estado.
Ese fue el argumento que utilizó el Tribunal de Apelaciones de Boston en el caso de Igartúa. Porque eso se le llamó en la historia constitucional de Estados Unidos el gran compromiso. Porque me alegro que me lo hayas preguntado, porque realmente lo debía haber dicho antes. El gran problema político de la Asamblea Constituyente Americana era los estados pequeños frente a los grandes y los ricos frente a los pobres, y la pretensión de Virginia, que era el estado más grande, más poblado, había tenido un peso enorme en la independencia, produjo el liderato de Washington, tenía el liderato intelectual de Madison. Esos estados grandes querían una estructura donde ellos dominaran el proceso. Y los estados pequeños estaban muy preocupados de que eso fuera así. Entonces negociaron, y en la negociación, que fue una negociación que no le gustó mucho a Madison, porque ellos lo que querían era un gobierno nacional fuerte y no dividir el poder con los estados, negociaron que la Cámara de Representantes iba a representar a la población y el Senado iba a representar a los estados como estados. Entonces, fíjate cuán elitista es esta estructura. Estamos hablando de que el Congreso se va a dividir en dos cámaras que son iguales, que cada proyecto tiene que ser idéntico y hay que aprobarlo de la misma forma en ambas cámaras, pero los 26 senadores no son electos por el pueblo. Esos 26 senadores son electos por la Asamblea Legislativa de los Estados. 26 por 13, inicialmente. O sea, lo que les quiero significar es lo elitista que era este esquema. Inicialmente eran 26. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que ahora es elitista y sigue siéndolo, pero en este momento era estructuralmente elitista. Ahora es política y sociológicamente elitista. La diferencia, ¿verdad? Puede ser de mayor o menor envergadura, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, esas fueron las grandes negociaciones de la Constitución. La estructura de gobierno, la esclavitud, la forma de elegir el presidente, en algunos casos, como buenos políticos, fueron muy, muy hábiles en decir y no decir. El caso más dramático es el Tribunal Supremo. El poder más grande que tiene el Tribunal Supremo es lo que se conoce en derecho constitucional como la revisión judicial, que es el poder de declarar inconstitucional una ley. Ese poder, que es el más importante de la Cámara Judicial, no está en la Constitución. No está explícitamente en la Constitución. Tuvo que el Tribunal Supremo emitir una opinión muy famosa, Marbury versus Madison, en que declaró que ellos tenían el poder de declarar inconstitucional las leyes. Y por ese precedente es que el Tribunal Supremo adquirió su principal poder. ¿Por qué lo hicieron así? Porque, de nuevo, querían evitar conflictos en el proceso de la aprobación, y alguna gente pensaba que era muy antidemocrático darle tanto poder a 9 jueces, ¿verdad?, de poder declarar inconstitucional una ley. Así que en ese caso, no es que eso fuera un gran objeto de conflicto, pero les da una idea de lo hábiles que eran políticamente estos tipos, ¿verdad?, porque en la práctica ellos sabían que ese poder se le iba a dar al Tribunal Supremo, pero no lo pusieron en la Constitución para evitar controversia. Bueno, hay una correspondencia muy interesante entre John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, y su esposa. Porque Adams y la esposa se escribían constantemente y esa correspondencia se guardó.
Y la esposa de Adams era bastante fuerte sobre este tema. O sea, que sabemos que era un issue que estaba por ahí. Pero tomó hasta más de un siglo después, tomó hasta 1920 el voto de la mujer, y fue después de una desobediencia civil y de estar dispuestas a ir a la cárcel, de ser obligadas a alimentarse por boca para no morir de hambre por las huelgas de hambre que hicieron dentro de las cárceles. Fue una cosa muy, muy valiente porque lo hicieron en medio de la Primera Guerra Mundial. Así que fue un derecho que hubo que arrancar, como todos los demás derechos democráticos, ¿verdad? Hubo que arrancarlo. Pero no. Estaba muy claro el mundo político en este momento, y como les digo, era un mundo de hombres blancos propietarios. Entonces, pues esa es la estructura original. El otro tema, que es un tema importante, que ustedes yo creo que lo plantearon por ahí, es el tema del federalismo. Y este era un tema también bien importante para los estados, porque como les digo, los artículos de la Confederación y los estados como entes soberanos existieron antes del gobierno federal. Así que los estados querían conservar el poder político que ellos entendían que ya tenían y que tenían mucho miedo de perderlo, ¿verdad? Y por eso es que se crea este grupo que se llama los antifederalistas, que están dándole guerra a los federalistas y le dan una guerra tremenda, O sea, imagínense si la oposición a la Constitución fue grande, que los antifederalistas obligaron a crear una carta de derechos. El texto original de la Constitución no tenía una carta de derechos. Y los antifederalistas dicen, si ustedes no me incluyen una carta de derechos, yo no les ratifico la Constitución. Toda el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a no ser registrado sin orden, el derecho a la protección a las imprentas, todas las primeras 10 enmiendas de la Constitución surgieron porque los antifederalistas exigieron como condición para ratificar la Constitución que se aprobaran. Y de nuevo, ¿qué hicieron políticamente? ¿Cuál fue el arreglo? Está bien, ya estamos muy tarde para incluir esto en la Constitución porque ya estamos en el proceso de ratificación, pero nos comprometemos a que la primera sesión del Congreso, el primer asunto va a ser añadir esto. Y por eso es que se añaden esas enmiendas en bloque. Ahora, yo les decía que este modelo tan dependiente en la Constitución para regir la vida política, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Déjenme terminar el tema del federalismo y entonces vuelvo a este tema. En el tema del federalismo, entonces, una de las conquistas de los antifederalistas es aprobar la enmienda décima de la Constitución. Y la enmienda décima de la Constitución básicamente lo que dice es que todos los poderes que no se le otorgan al poder, al gobierno federal, y que no contravienen la Constitución, se le reservan a los estados. Y eso se conoce en la doctrina constitucional como la soberanía residual. Residual. Básicamente, pues, lo que queda, ¿no? Lo que va quedando. Esa soberanía se ha ido achicando y se ha ido achicando y se ha ido achicando. Por eso es que ustedes tenían razón y no tenían razón cuando decían que era federal o que no es federal. Técnicamente sí es un gobierno federal, pero se ha ido moviendo cada vez más hacia un gobierno nacional, porque cada vez más son los asuntos que el gobierno nacional reclama que debe ser el gobierno federal arriba el que los bregue y no los estados. Pero no es incorrecto decir que no es un gobierno federal, es un gobierno federal.
y hay instancias en donde sí se manifiesta el federalismo. Por ejemplo, ahora hay estados que pues están permitiendo el uso recreacional de la marihuana. Hay estados que no. Hay estados que restringen más el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. Hay estados que lo restringen menos. Ninguno lo puede prohibir porque hay una norma federal, ¿verdad? Así que no es que no exista el federalismo, pero ciertamente la tendencia ha sido a fortalecer el gobierno federal, ya sea por la cuestión del el gran, la función tan importante que desempeña el gobierno federal en todo lo que tiene que ver con la guerra, con el ejército, la CIA, la NSA, el FBI, toda la estructura de militar, por un lado, le da mucho poder al gobierno federal, mucha actividad económica, todos los tratados internacionales, todo el asunto de la globalización, todo hay muchos problemas que se han ido nacionalizando, es decir, que requieren una estrategia de Estados Unidos como país y no de cada estado como miembro de la federación. Así que, y claro, de vez en cuando pues hay conflictos sobre si el gobierno tiene poder para hacer o no hacer. Y se crean situaciones, ¿verdad?, medias raras, porque, por ejemplo, para aprobar la ley de derechos civiles en el 64, uno pensaría que se hubiera hecho, para respetar los derechos humanos de la población. Pues no, el Congreso justificó la ley de derechos civiles del 64 a base de que se interrumpía el comercio interestatal, de que los negros cuando viajaban tenían que poder ir al hotel, al restaurante, y que si no lo podían hacer, pues entonces se afectaba el comercio interestatal. Así que nada, es un asunto, por eso les digo que me gusta estudiar este sistema, porque es complicadísimo. Y a mí me gusta estudiar las cosas que me retan, ¿verdad? Y el sistema americano pues reta a uno porque pues nada, las últimas enmiendas a la Constitución tomaron más de 200 años en aprobarse, porque las primeras enmiendas no tenían fecha de expiración y hacían falta 38 estados, así que el último estado fue hace como 10 años. Nada, que es un sistema que tiene unas particularidades muy grandes. Entonces les decía, y con esto termino para que ustedes me hagan preguntas o comentarios, el problema de depender tanto de la Constitución para el ordenamiento político es que se puede convertir en una camisa de fuerza. Entonces, la Constitución de Estados Unidos se hizo para que no fuera enmendada. Es la Constitución más difícil de enmendar del mundo entero. La más difícil de enmendar era Yugoslavia y desapareció. Así que ahora Estados Unidos tiene el honor de tener la Constitución más difícil de enmendar del mundo. ¿Por qué? Porque necesita 2/3 partes de Cámara y Senado y luego 3/5 partes de las legislaturas estatales. Para darles una idea o recordárselo, se planteó la igualdad jurídica de los hombres y las mujeres en Estados Unidos y eso no se pudo hacer. No hubo suficientes estados que ratificaran eso. Que las mujeres y los hombres son iguales jurídicamente. Una cláusula que tiene la Constitución de Lela desde el 52. No se logró. No se lograron las 38 legislaturas estatales. ¿Ah? No. No, porque no prosperó. No prosperó. Con esto no quiero decir que no, ¿verdad? Porque no quiero ser retórico. Tienen unos derechos en la sociedad americana y hay muchas leyes, etcétera. Pero no es un principio que está consignado en la Constitución. No se pudo consignar en la Constitución. Entonces, eso es problemático. ¿Ah? Bueno, es que se planteó el tema de la guerra. Si esto iba a obligar a las mujeres a combatir en combate en las mismas condiciones que los hombres. Total, que ya lo están haciendo. Entonces ahora las mujeres están combatiendo y no tienen la garantía constitucional. Pero eso fue uno de los argumentos. Yo
hacían falta 38, yo estoy bastante seguro de que habían más de 30 que habían confirmado, pero no habían suficientes. O sea, el Congreso alargó el término y aún así. Entonces hay un debate en Estados Unidos sobre esto y hay alguna gente que está empezando a plantear que quizás ha llegado un momento de repensar si Estados Unidos se debe seguir gobernando bajo los términos de una constitución que se hizo hace 200 y pico de años con estas condiciones históricas tan... o si ya habrá necesidad de replantearse esto. Yo no estoy optimista de que esto vaya a ocurrir. Esto es un debate más bien teórico que se está dando en la academia en este momento, pero no... La realidad es que los americanos, y en eso son igual que los puertorriqueños, cuando se cansan de un gobierno, pues cogen otro, pero no cambian la constitución. Todavía el cambiar la estructura de la constitución no es un tema dominante del debate ni... Además que es muy difícil. Pero es un debate que yo creo que es importante. Entonces, claro, nosotros cuando miramos todo este énfasis en la Constitución, pues lo tenemos que mirar con un poco de cinismo, ¿verdad? Porque entonces cuando llegó el momento de decidir si esta sacrosanta Constitución iba a hacerse vigente en los territorios que se iban a adquirir, pues entonces se decidió que no, que la Constitución era para los estados y para los territorios era lo que decidiera el Congreso que iba a aplicarle a la Constitución. Y por eso parte de la discusión que se está teniendo en Estados Unidos es que estos casos insulares deben formar parte del canon de los casos, es decir, los casos indispensables para entender el constitucionalismo americano. Porque fue cuando Estados Unidos se separó de la idea de que todo lo que el gobierno hacía tenía que ser bajo la Constitución. Y planteó en la realidad lo que en teoría política se conoce ahora como un estado de excepción. Creó una administración de los territorios coloniales que no iba a estar sujeto a las limitaciones de la Constitución. Entonces, pues eso... Por eso, ¿verdad? Es que cuando uno mira desde acá a la Constitución, pues uno la mira con una mentalidad más crítica, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues uno, ¿verdad? No deja de admirar, ¿verdad? La capacidad que tuvo esa clase, que era nacionalista, que era de superar diferencias para crear una nación, ¿verdad? Yo hay días que me levanto y digo, bueno, en Puerto Rico harían falta un nivel de desprendimiento mayor, ¿verdad? Para poder diferenciar diferencias mayores de otras que no lo son y poder hacer un ¿verdad? Lo que todo el mundo menciona ahora, que hacer un proyecto de país, ¿verdad? Y ellos, pues con todas las limitaciones estas que estamos planteando, sí lograron hacer un proyecto de país, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, tuvo desde el principio un rasgo imperialista muy fuerte que se manifestó en la dominación de las tribus indígenas, que se manifestó en la adquisición de los terrenos a México, que se manifestó en la expansión continental y luego entonces va a adquirir una forma jurídica de imperialismo luego del 98 y la adquisición de Puerto Rico, de Filipinas, de la anexión de Hawái, la compra de las Islas Vírgenes Americanas, la adquisición y el traspaso de Guam, la compra de Alaska. Así que obviamente se estableció ahí un proyecto, ¿verdad?, imperial que dura hasta nuestros días, y si alguien lo sabemos que dura hasta nuestros días somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo dejo y entonces lo abrimos a, ¿verdad? ¿La qué? El Tribunal Supremo.
¿Le da la qué? La agilidad. Ajá. Sí, pero eso es cierto, pero eso llega hasta un punto. Es decir, realmente es justificable que a estas alturas del juego no haya un voto directo para elegir al presidente de Estados Unidos, que tenga que ser a través de ese sistema tan enrevesado. Eso no hay forma de hacerlo si no se enmienda la Constitución. Y enmendar cosas como esa de la Constitución es prácticamente imposible. Porque tan pronto se unen unos cuantos estados que tienen interés en ese status quo y que de alguna forma el colegio electoral les representa ganancia, no van a permitir que se enmiende la Constitución. Entonces, en ese sentido es que es una camisa de fuerza, porque... porque hay varios planteamientos que se están haciendo, ¿verdad? Sigue siendo justo que 35 millones en California lo representen dos senadores y los 600 mil de Vermont, dos senadores también. Ese es el tipo de preguntas que se está haciendo, ¿verdad? Hay cosas que no están en la Constitución, pero que... que crean un sentido de falta de agilidad, quizás lo contrario de lo que tú estás planteando, por ejemplo, el filibusterismo en el Senado, que tú puedes, tú sabes, Obama quiere aprobar un proyecto de empleo, tiene 55 votos, pero como no tiene 60 para terminar la discusión, no puede aprobar el proyecto. Entonces, una democracia en donde... se necesitan 60 votos. Tú casi casi le estás dando un poder de veto a la oposición para hacer las cosas. Eso no es constitucional, pero... es decir, el Senado lo podría hacer, pero es que ellos tienen un sentido de la tradición política que es muy fuerte. El Senado, por ejemplo, ellos lo consideran un cuerpo continuo. Y un cuerpo continuo quiere decir que siempre tiene las mismas reglas. Porque eso es otra. El Senado no solo es... que, la cara de Marilu. El Senado no solo es que se elige... que los representantes cada dos años, los senadores son cada seis. Pero nunca se elige la totalidad del Senado tampoco. Se elige una tercera parte del Senado. Cada dos años lo que se elige es una sola tercera parte del Senado. Así que imagínense el elector americano. Tiene que cada dos años tiene que votar por los representantes. Cada seis por los senadores. Cada cuatro por el presidente. A veces tiene que votar por el alcalde, a veces no. Es un sistema complicadísimo. Son 90.000 unidades de gobierno. En algunos estados por los jueces. Entonces, pues esas son estructuras que... Y en este momento hay un conflicto político fuerte. O sea, el filibusterismo es algo que está ahí. Porque ahora cuando un senador republicano no quiere un nombramiento de Obama, pues levantan la tarjeta de que él va a aguantar el nombramiento y con que haga eso paraliza el Senado. Ya no tiene ni siquiera que pararse a leer la Biblia o nada. Es cuestión de anunciar que él va a oponerse y que va a utilizar todos los poderes que él tiene como senador para oponerse. Y ya eso envía un mensaje muy, muy fuerte. En relación a los derechos de la mujer, ¿no está en el preámbulo de la Constitución que todos son creados iguales?
Los hombres sí. Sí, dice all men are equal. Lo que pasa es que sí. Obviamente hay toda una serie de protecciones, ¿verdad? Y no he entrado a hablar de lo otro elemento, que es que como entonces se hace tan difícil aprobar los tratados, pues entonces tampoco Estados Unidos firma los tratados de protección de la niñez o de protección de la mujer o de para evitar las minas o para que los tribunales, los militares puedan ser juzgados en tribunales internacionales. Estados Unidos, un poco la onda es los derechos humanos los creé yo y yo me voy a juzgar por los tribunales y por los procesos internos, nadie me va a juzgar a mí. Entonces, pues es una situación ¿verdad? Bien difícil y una situación que nos coloca a nosotros en nuestra lucha por la descolonización en una situación difícil porque Estados Unidos sencillamente muchas veces lo que hace es que se niega a comparecer y aceptar cualquier mandato que no sea el de sus organismos internos. Ajá. Sí. Donde un tribunal de persona violenta la norma democrática de un hombre y un voto, vamos a seguir con la rutina del hombre, y prefirieron eliminar. No le cojas el gusto a eso. No le cojas el gusto a eso. Pero. Mira, el caso de Bush versus Gore es uno de los procesos más escandalosos de la historia del Tribunal Supremo. Fue tan escandaloso que uno de los jueces que había sido nombrado por un juez republicano, Souter, se deprimió, no podía dejar de llorar y se tuvo que ir. O sea, estaba deprimido porque él no podía bregar con el sentido de bochorno que le causó la decisión. Eso fue una decisión, la situación era muy complicada porque el Tribunal Supremo de Florida estaba controlado por los demócratas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tenía una mayoría de jueces republicanos, el padre del candidato había nombrado a varios de los jueces y la persona que desarrolla la estrategia de que se vaya al Tribunal Supremo, Howard Baker, era amigo íntimo de Bush padre. Y entonces se decide que hay que desarrollar un argumento federal para paralizar el conteo de votos en Florida. Y el fundamento principal que utiliza el Tribunal Supremo para paralizar el conteo de votos en Florida es una doctrina de igual protección de las leyes que los jueces republicanos nunca usan y nunca utilizan para casos electorales. Pero como era lo único que tenían a mano para justificar darle la elección a Bush, pues lo hicieron. Eso es un desastre de decisión. Es una decisión que el propio Tribunal Supremo dijo en su opinión que no se iba a volver a usar, no se iba a volver a citar. Ellos no les gusta que se hable del tema, no les gusta que le hagan preguntas sobre el tema. ¿Qué te puedo decir? Yo lo traigo en el sentido de que no hay tal moral moviendo a los Estados Unidos, ni la hubo en su fundación, ni la hay ahora, para otorgar derechos. El fundamento de ello es dominar sobre las 11 colonias, se siguieron expandiendo y piensan que se pueden expandir. Definitivo. Cuando ellos se van a definir como nación, se definen en beneficio de ellos. Claro, pero tienes que reconocer también
Y por eso te digo que es retante estudiar el sistema americano, porque si todas las decisiones fueran Bush versus Gore, esto sería bien fácil, ¿verdad? Pero hay otras decisiones que sí tienden a crear mayores niveles de legitimidad, ¿verdad? Tienes Brown versus Board of Education, tienes Roe versus Wade, tienes otras decisiones que sí el Tribunal Supremo, tienes Miranda que estableció que los acusados tienen unos derechos, etcétera. O sea, que el Tribunal Supremo, si lo único que hiciera fuera Bush versus Gore, y eso lo hace, pues sería mucho más fácil todo el análisis y toda la denuncia. Pero el sistema político es más complicado que eso. Hay otras decisiones que sí tienden a ampliar derechos por momento. Y señores, o sea, pues el derecho no es, ¿verdad? El derecho no es una cosa que está en el aire, ¿verdad? Por inspiración divina, ¿verdad? Hay fuerzas políticas que operan. Y hay momentos como este en que sencillamente hay una facción de la clase política que se quita los guantes y juega a puño. Pero no siempre juegan a puño. Si jugaran a puño siempre, sería más fácil todo esto. Bush versus Gore, se quitaron los guantes, jugaron a puño, se dieron golpes y ganó uno, ¿verdad? Y fue dramático, porque esa elección fue la elección que definió la guerra de Irak. Esa elección fue fundamental. Afganistán también. Volviendo a lo de los antifederalistas. Sí. Cuando yo supe de esa movida histórica. Sí. Yo la veo un evento bien emocionante en términos de moral política. Sí. Sí. Vaya disminuyéndose a escala humana por los estados, el poder de decisión democrático del ciudadano común y corriente, pero tengo la confianza histórica de que yo voy a poner esa tranquilla, me voy a meter el pie para que no cierren la puerta definitivamente. Entonces está bien. Yo te acepto crear el estado nacional. Pero con esta condición, teniendo la confianza de que mi descendiente, como el proceso histórico siempre cíclico y espiral, en algún momento dado yo voy a facilitar con esto que se recupere esa dimensión democrática de escala humana. Y yo en lo personal creo que ahora, por ejemplo, la estabilidad, yo pienso que está obsoleta para los 50 estados, visto estratégicamente. Cada vez menos, esa estructura jurídica política que se llama Estado satisface que la gente viva, el ciudadano común, hombre y mujer, viva a escala ciudadana, la democracia, cada vez es más arrebatada, está más distante. Sí. Y entiendo que toda, en el artículo que tú pusiste, como de Howard Zinn, donde él siempre lo. Exacto. Pero muchas de esas luchas, si tú vienes a ver, el sustento moral y jurídico lo dan y eso, sí. Eso que plantearon los antifederalistas. Sí. No, yo creo que el mundo hubiera sido mejor si los antifederalistas hubieran ganado, porque se acumuló demasiado poder en Estados Unidos como país. Y lo que ellos entendían que iba a pasar fue lo que pasó. Se centralizó el poder en una élite económica muy fuerte. Cuando ahora uno ve que en Estados Unidos el 1% controla el 30, 35% de la riqueza, eso era precisamente lo que los antifederalistas no querían. Y eso sucede porque el control del proceso político es más bien de carácter de un gobierno de una plutarquía, no de una democracia.
Y eso era lo que ellos estaban tratando de evitar. Pero la fuerza de... eran demasiado, había muchos intereses económicos. Muchos de ellos tenían bonos del gobierno. Pensaban que los bonos iban a aumentar de valor con el gobierno nacional. Se veía venir que esa expansión al noroeste iba a producir mucha riqueza. O sea que fueron unos visionarios. Los que hicieron la Constitución sabían que estaban montando la estructura que le iba a servir a un imperio. Tenían esa conciencia y realmente lo hicieron. El otro sector realmente, y es interesante, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, pues fue John Adams, pero su primo Samuel Adams, que fue el que se destacó en el Boston Tea Party, después no regresó al gobierno nacional, regresó a ser gobernador de su estado. Patrick Henry no estuvo en la constituyente americana. Jefferson estaba por Francia. Thomas Paine tampoco. O sea, hay todo un sector de ese sector radical independentista que no está luego en la constituyente, porque sabía que lo que iba a salir de ahí era un proyecto conservador. Sí. Es un partido independentista que tiene un 13% de apoyo. Hay un académico ruso que ya ha dicho que Estados Unidos se va a dividir en cuatro grandes grupos geográficos. Sí. Noreste, sureste, suroeste y noroeste. O sea que ahí ya un apalabramiento de un cuestionamiento de esos Estados Unidos. Sí. Mira, yo no entiendo lo que me estás diciendo, lo tengo que pensar. Porque, por ejemplo, ahora mismo, es decir, va a depender mucho de cuáles son las fuerzas políticas que vayan adquiriendo más poder político en el gobierno central. Porque, por ejemplo, si hubiera estado Bush en el poder, le hubiera metido mano a todo este asunto de la marihuana recreativa y estaría quemando bosques en todos esos estados. Pero como está Obama, y Obama es más inteligente y escoge sus batallas, yo no me voy a meter con eso, ese no es mi problema, yo tengo otros problemas que trabajar. Entonces, yo no sé hacia dónde. O sea, hay una teoría de que el Partido Republicano puede estar en una crisis permanente porque no logre rescatar de los bloques electorales, principalmente el bloque hispano. Pero eso en este momento es una teoría, ¿verdad? Hay que ver. Lo que te quiero decir es que sí, hay una tendencia por ahí interesante, que es novedosa y es prometedora. Y es en la escala, ¿verdad? Es el trabajo comunitario, es el trabajo en los estados. O sea, la gente está tratando de apoderarse de aquello que puede controlar en ese ámbito. Y yo creo que sí, que eso es bien alentador. Ahora, ¿qué va a prevalecer en Estados Unidos como país? Yo no sé. Este movimiento de las libertades. Sí. Bueno. Sí, tienes razón, hay mucho de eso. Sí, y ¿sabe con quién conectan esos candidatos? Con los jóvenes, porque los jóvenes están buscando un gobierno que intervenga menos en sus vidas privadas, que no se meta con el asunto de su preferencia sexual, que no se meta con el asunto de si consumen marihuana o no, y ta, ta, ta. Entonces, ese discurso libertario conecta mucho con los jóvenes, y los libertarios, cuando son consistentes con su discurso, plantean que no solo hace falta un gobierno débil
para evitar que se entremeta en la vida de la gente, sino que cuando son consistentes, plantean que hay que desarmar el complejo militar industrial. Y que desarmando el complejo militar industrial, entonces van a bajar las contribuciones y se va a regresar a un gobierno más central, mucho más minimalista. Yo creo que en las próximas elecciones esa posición la va a representar el hijo de Ron Paul, Rand Paul. Y va a dar una buena pelea, no va a ganar, pero va a estar en los debates y va a ser una posición... es interesante porque... ¿Ah? Sí, es senador, es el hijo de Ron Paul. Él se retiró y entonces el hijo es... Y de hecho... Y va a aspirar, sí, es republicano. Pero es un republicano libertario. Por ejemplo, en el debate de Snowden, de si el gobierno federal debe tener los poderes para hacer toda esta intercepción, él está en contra. En el debate de Siria, él está en contra de la intervención. Es una tendencia que resuena con un sector del electorado que visualiza y puede ser muy conservador y a veces puede ser muy racista también, porque es la nación, es regresar a la nación que existía, ¿ves? Con lo que existíamos antes, ¿verdad? No estoy diciendo que este en particular sea racista, pero Ron Paul, el que se retiró, tuvo que dar muchas explicaciones porque algunos de sus staffers tenían una literatura bien racista en algunos de los boletines que escribían. Pero sí, ese es una tendencia que hay que seguir mirando, esos libertarios. Hay un poco de eso en el Tea Party también, pero en el Tea Party es más, es un gobierno con menos impuestos y no es tanto que ellos se opongan a los beneficios como seguro social y ellos apoyan ciertos proyectos. Lo que ellos cuestionan es a quién se le debe dar esos beneficios. Y ahí es donde están en contra de los inmigrantes mexicanos, están en contra de los jóvenes, interesantemente, que los ven cada vez más como dependientes, como que no están bajando el lomo. O sea, hay unos grupos que ellos excluyen. Es interesante, son dos tendencias que están por ahí y que le están creando problemas al Partido Republicano, porque el Partido Republicano como que está en búsqueda de su centro y no lo encuentra. El filibustero es un pirata que se roba la mercancía. En este caso, el filibustero es el que se roba la votación, le impide al Senado que se vote. En el imaginario americano es este senador que se coloca horas en el piso del Senado hablando, dando discursos y y sigue hablando aunque se esté durmiendo y esté ya... Y hay una película que se dramatiza de esa forma. Ya no es así, pero es una regla del Senado que plantea que para cerrar la discusión de un proyecto de ley, tú tienes que tener 60 votos. Así que si no tienes los 60 votos, no puedes cerrar el debate, y como no puedes cerrar el debate, no se puede votar sobre la medida. Así que, pues, ¿para qué son estas medidas? Pues, acuérdate que la filosofía aquí es que el mejor gobierno es el que gobierna menos. Es decir, para los conservadores no debe haber prisa para aprobar cosas. Y entonces, lo que pasa es que añádele a la ideología, añádele un poquito de partidismo exagerado
y tienes un desastre en tus manos. Entonces el partidismo en Estados Unidos se está exacerbando bastante. Y la objeción de los... Y claro, el partido que está en el poder dice que el otro está siendo irrazonable. Imagínate si esta regla para los senadores es importante, que cuando se ha considerado eliminarla, se le llama a la opción de eliminarla la opción nuclear. Porque cambiaría la naturaleza del Senado. O sea, la Cámara, como son tantos, son 435 más 5, 440, pues es como una familia grande que tiene que tener el orden, ¿te entiendes? Entonces hay un comité de reglas y se va a debatir por tantas horas y se van a dar tantas enmiendas, ta, ta, ta. En el Senado no, el Senado es May the gentlemen of Virginia yield time for the gentlemen of North Carolina, of course. Entonces, tú sabes, son princesitos. Algo así, sí, sí, tienen oficinas más grandes, claro, claro, porque fíjate que eso viene del concepto inglés de la Cámara de los Lores. No se llaman así, pero se llaman claro, así. Claro, claro, y conservan un cierto, tienen más que decir sobre las relaciones internacionales, tienen oficinas más grandes, tienen presupuestos más grandes, van a estar... El gran avance ha sido en el número de mujeres. El número de mujeres en el Congreso ha aumentado dramáticamente. Dramáticamente. Ahí sí ha habido un aumento grande. ¿Tú no habías alzado la mano? No. ¿Tú? Ah. Bueno, en no reconocer a Estados Unidos como factor, nosotros creemos que vamos a hacer la independencia sin influir el Congreso y sin influir la toma de decisiones allá. Olvídate tú del pueblo americano. Sí. Bueno, yo creo que habría que pensar cuál es. En política tú necesitas a veces delimitado cuál es el ámbito sobre el cual con menos esfuerzo tú puedes tener más efectividad, ¿verdad? Yo pienso que dentro de eso hay un tema que es el tema este de la nueva influencia de los latinos, ¿verdad? Pero se profundiza poco sobre eso. Es decir, yo estaba leyendo hoy un artículo de una dominicana que decía, mira, yo no sé bien lo que es un latino, ¿verdad? Yo soy dominicana. ¿Y qué es lo que yo tengo en común con la mexicana, con el puertorriqueño, con el cubano? Eso para mí es una pregunta bien abierta. Pero no hay duda de que en la coalición de fuerzas demócratas el elemento latino está adquiriendo una importancia grande. Entonces, yo a veces me he preguntado hasta qué punto
podrá crearse una conciencia mayor dentro de esas poblaciones de los reclamos de autodeterminación de Puerto Rico. Los estadistas lo han estado tratando de hacer con los mexicanos y han logrado ahí algunas resoluciones de Lula y pero ciertamente yo por lo menos no percibo que todavía esto esté cerca de convertirse en un issue hispano. El issue hispano en este momento es la migración. Y lo están bloqueando los republicanos en la Cámara porque hay muy pocos distritos republicanos con un alto nivel de votación hispana. O sea que los republicanos tienen poco que ganar en esto. Y los del Tea Party mucho menos. Pero yo creo que el pueblo americano es un pueblo muy diverso. Hay algunos sectores con los cuales no hay nada que buscar. No tienen interés en el tema, ni les van a interesar ni cuando se lo explique. Y hay otros sectores que sí podrían estar más... Habría que ver cuál es ese eslabón que es más... Está más sujeto a ser alado. Pero es un pueblo también que hay que ser realista, ¿verdad? Cuando se enfrenta a situaciones de guerra, tiende a apoyar al gobierno, tiende a manifestar un nacionalismo proguerra. Y eso lo manifestó con Bush claramente. Así que yo no... Tiene unas características que en ciertos sentidos comparten algunas de las peores características nuestras en términos del consumismo, en términos de un desinterés por la política, un desinterés por los asuntos internacionales, un cierto endocentrismo. Yo, pero soy sincero, yo no estoy totalmente optimista con la posibilidad de... Yo sí creo que hay una ausencia de trabajo para influir el gobierno federal que sería necesario revisar, ¿verdad? Pero es que sencillamente el tema de Puerto Rico no está en el radar de la opinión pública americana. No está. Punto. No está. Entonces, ¿cómo ellos recibirían esa parte de la Asamblea Constitucional? Es que no la van a recibir, ellos no se van a enterar. No se van a enterar. ¿No? O sea, O sea, si nosotros no vamos allá con un bloque, aquellos... O sea, ¿cuándo? Cuando los americanos se han enterado de Puerto Rico, cuando ha habido graves crisis económicas y ha habido violencia política. Esa es la realidad. Cuando asesinó al coronel Riggs, ellos se enteraron de que había una crisis en Puerto Rico. Esa es la realidad. Yo no estoy aquí abogando por la violencia armada, pero estoy diciendo que cuando hay violencia, ellos tienden a registrar los incidentes. Nosotros estamos en el mapa norteamericano como problema financiero, porque hay una gente que está empezando a plantear que la deuda de Puerto Rico es muy grande en relación a su economía y que hay algunos productos financieros de personas y de instituciones en Estados Unidos que tienen demasiada exposición a riesgos vinculados con la economía de Puerto Rico. Porque como esos bonos de Puerto Rico tienen exención federal, estatal y municipal, la llamada triple exención, pues son atractivos. Entonces, en algunas carteras de fondos mutuos hay demasiada inversión, plantean alguna gente, por ahí estamos empezando a aparecer en el mapa.
No estamos en el mapa por cosas buenas. El tráfico de drogas en Puerto Rico preocupa mucho, en Estados Unidos también. Y el hecho de que se haya movido la entrada de drogas de América Latina a través de Puerto Rico cuando se ha ido cerrando un poco la vía de México también preocupa. Pero yo no estoy registrando una preocupación en este momento importante con el estatus. No la estoy registrando. Fíjate que además Puerto Rico se la está poniendo difícil, ¿verdad? Porque tiene un comisionado residente que está pidiendo la estadidad. O sea, no está pidiendo asamblea constituyente, ni está pidiendo cambios, ni está pidiendo la estadidad. Y eso pues sabemos que es un... sabemos que eso es difícil, es un plato difícil de digerir allá. Sobre todo en el Senado. O sea, yo no sé si la gente ha percibido que... O sea, cada vez es más difícil penetrar el Senado para cualquier gestión de estatus. Y tiene que ver con el hecho de que los... O sea, vamos a conceder, Foder, para fines del argumento, que donde hay más hispanos hay una mayor receptividad a la estadidad. Pues la población hispana está concentrada en ciertos estados de la Unión. Texas, California, Nueva York, Florida, etcétera. Pero montones de estados lo que tienen son vacas y mucho terreno. Y no tienen ningún incentivo electoral o político para meterse con este tema. Que yo creo que es algo que nosotros tenemos que sopesar más. O sea, yo a veces digo bromeando que nosotros pensamos que porque en Puerto Rico se habla mucho de estatus, pues va a pasar algo. ¿Entiendes? Y en cierto modo, si tú examinas lo que han sido los modelos exitosos de Puerto Rico, el modelo exitoso es Vieques. No hay que reinventarse la rueda. ¿Pero qué pasó ahí? ONU, toda la red de Internet, toda la red de organizaciones no gubernamentales, toda la red ambiental, los clubes de Ricky Martin, la bandera de Vieques en el fondillo de los boxeadores, desobediencia civil dentro y fuera, la clase política americana se movió para acá, Kennedy y el otro y el otro, y el congresista y el otro, la maquinaria del Partido Demócrata en Nueva York, los sindicatos norteamericanos, los esfuerzos de Denis Rivera desde Nueva York con el sindicalismo. Eso fue lo que creó un problema internacional y un problema en la opinión pública, hasta que un día se empezó a establecer entre los asesores políticos del presidente Bush que no había forma, porque Bush, hijo, cometió muchos errores, pero uno que no cometió fue enajenarse el sector hispano. O sea, la familia Bush tiene una... Han cometido muchos errores, pero ese no es uno de ellos. Siempre han cultivado... Siempre hay una relación ahí familiar. Entonces, para ellos era importante ese bloque. Y llegaron a la conclusión de que Vieques era un obstáculo en el proceso electoral. Pero además estaba afectando la imagen de Estados Unidos en el mundo. Y por eso es que Bush decide hacer el anuncio desde Suecia, como jefe de Estado, anunciando una política de Estado. Prácticamente sin dejarle al Congreso decisión alguna. Porque ya como jefe de Estado ante la comunidad internacional, anuncia una decisión. Y entonces el Congreso ya no tenía mucho que hacer. O sea, pero la clave en Vieques fue cómo salió de Puerto Rico el issue. Issue que se queda en Puerto Rico entre nosotros mismos
la constituyente puede generar ese tipo de, pues podría, pero hay que trabajarlo. Habría que trabajarlo como se trabajó, ¿y a qué? Habría que desarrollar un, y anotar ese, esa comunidad grande de puertorriqueños en Estados Unidos que podrían interesarse en el tema, pero que hay que animarlos, tampoco se van a interesar por osmosis. Estamos. Pues muchas gracias.